Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía en esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a la gloria celestial. La primera lectura que se ha proclamado nos presenta esta historia como una historia de una lucha dramática que ha tenido que sufrir la oscuridad de la fe y que ha vivido el drama de toda existencia humana. Y eso es lo que nos da